rato que vine, que bueno, que hace rato que vine para acá, comenzó la lluvia de repente. Ya llegamos a la estación, ya salimos de clases, ahora sí vamos para irnos a casita ya. Ahorita ya vamos a tomar el tren. Vean, aquí en las vías luego aparecen unos ratones súper grandotes, a ver si vemos uno, pero no creo, la verdad. Vamos. Vean, ya salimos. Ya. Acá me acaban de hablar. Que necesito a la clínica. Donde hice el examen físico. Que necesito una vacuna. Que me hace falta. Al rato como a las 2. Y pues ya. Desayuno. Hago mi tarea. Y nos vamos. Se ve que estaba lloviendo por aquí. Se ve todavía el piso mojado. Pero está con el bochorno. Estamos como a 20. Estamos como a 26, creo. Vean, ya salió el solecito. Me voy a ir en autobús porque en primeras no puedo caminar mucho porque me sigo mareando y aparte porque tengo muchas ganas de ir al baño. Siempre que salga de la escuela tengo ganas de ir al baño. Muy bien, ya para que nos vayamos a casita, el autobús. Desayunar porque no desayunaba nada. Me dejó hambre y ahora se me antojó. Entonces vamos a desayunar. Ok, ya llegamos aquí a casita. Voy a desayunar porque tiene mucha hambre. Vean, me compré esto. Está chiquitito. Me costó $2. Que en pesos mexicanos sería 40 pesos. Vean, trae uva, sandía, melón, piña. Obviamente no voy a desayunar solamente esto. Me voy a, no sé, hacer algo más. Un sándwich o algo más. Que vamos a desayunar. Hacemos la tarea y nos vamos a la clínica. Son 10:30, pero luego hago otra cosa y se me va el tiempo. Entonces, pues hacemos eso y nos vamos. Me van a acompañar ustedes. Hola, ahorita ya vamos para la clínica para que me pongan las vacunas que me hacen falta. Y vean, está lloviendo, bueno, no se ve, pero está brisando muy. Brisando, lloviznando, ¿cómo se dice? Brisando, ¿no? Y pues ahorita vamos a tomar el autobús. Me quiero ir caminando, creo que se me hace que voy a tener que tomar dos autobuses. Si no, ahí vemos. A ver si podemos llegar caminando. Si no, pues ahí les digo. Ya, ahorita bajamos el puente. No se ve muy bien, pero vamos a caminar. Un poquito. Está cerca la clínica, así que podemos llegar rápido. Vean. ¿Sí ven la brisa? Está brisando muy fuerte. Ojalá y no nos mojamos. No, no. Estoy mojada en el pantalón. Ya. Ahora sí, vámonos. Vámonos rápido porque si no nos vamos a mojar.
Para poder tomar el autobús tuve que correr y no puedo correr. Porque recién me operaron, así que ya vamos a tomar ahorita una caminata. Ya que el doctor recomienda que camine. Vamos a caminar un poco. No queda tan lejos, queda como a 3 bloques de aquí. Así que miren cómo se llega rapidito. Vean las frutas. Hay muchas por aquí. No está muy lejos para allá, ¿verdad? No está muy lejos. Ah, ya están componiendo el camino aquí. No sé cómo vamos a salir. Aquí ya vamos a llegar. Creo. No estoy segura. Y ya vamos por menos. Están componiendo aquí. Ay, se nos va a acabar el tiempo. Sí queda lejos, ¿eh? Creí que sería más cerca. Ya caminé demasiado, ya me cansé. Creo que queda en la siguiente cuadra. Sí, creo que sí queda en la siguiente cuadra. Y ya, porque, o sea, a pesar de que hace frío, a pesar de que está frizando, estamos como a 28, entonces hace demasiado bochorno por aquí. Ya llegamos por fin. Ahí donde está, ahí donde está ese como anuncio verde, ahí es. Con letras blancas, ahí es. Mi cita es a las 2:10, pero llegué a las 2, o sea, son 10 minutos antes. Aquí ya llegamos. Vamos a entrar. Que ya me dieron esta hojita donde me van a decir. Ya salimos de la clínica, pero vean, está el aguacero a lo que da. No voy a grabar ahorita de regreso a la casa porque solamente tengo 20% y se vaya a apagar el celular, así que nos vemos ahorita en casa, ¿vale? Vean el aguacero. Pocos segundos para que dure mi batería, porque yo, bueno, para los que no saben, yo grabo con mi celular y solo tengo 15%, y pues ya. Vean, mis zapatos están escurriendo de agua, mi pantalón está mojado. No. Vean, bueno, espero que no se me apague la batería. No se me apague el celular. Vean, ya están cayendo las hojas. Vean el parque para los niños. Ya aquí en la esquina ya es la parada de autobús. Ya, tomamos el autobús y nos vamos para casa. Porque sí está lloviendo muy feo. Tenemos que cambiar. Ahora sí, nos vemos en casita porque si no se va a apagar el celular y luego mi papá me habla por teléfono. Vean, hay mucho tráfico. Estoy dice y dice, ya nos vemos en la casa, nos vemos en la casa, pero es que les quiero grabar. A ver si no se me apaga el celular. Creo que voy a caminar mejor, no sé. Si veo una parada, pues ahí me quedo. Pero creo que voy a caminar mejor porque creo que me queda cerca. Y ya. Ahora sí, ya me marqué el celular. Que tengo 6%. Ya nos vemos en la casa. Ay,
Hola amigos, ya llegamos a casita, ya tendrá como unas 3 horas más o menos. Ya estamos en casa, me cambié porque estaba ya estaba toda empapada de agua. Así que ya, ahorita vamos a comer, ya está la comida ahí puesta. Y pues ya. Pues bueno, me fui a poner una vacuna y me vine caminando. Les voy a enseñar que lo que vamos a comer. Es arroz con pollo y gandul, creo. No sé qué sea, pero es arroz con pollo. Pollo frito y una sopa de pasta con papa y pollo y agua natural. Ahorita ya paró de llover. Te voy a mostrar. Ya paró de llover. Ya está todo muy bien. Espero y mañana no llueva porque si no me voy a quedar sin zapatos. Yo no hice la comida, la hizo la esposa de mi papá. Ella es dominicana y pues ella hizo eso para comer.